Aquello de allá que es. A las poblaciones. Que mire, detrás de aquella islita que se ve, que le llamamos matas, son cañaverales arraigados a tierra firme, detrás de aquello está Silla. A mano derecha Catarroja, a lo mejor Benetuses y Valencia casi al norte. Y a mano izquierda Silla, Almusafes, que es donde está la factoría La Fort, y luego así al través el Romaní y Sollana. Hay una amplitud, yo no creía que esto tenía tanta amplitud. Sí, bueno, una superficie de casi de unas 2.800 hectáreas. ¿Hectáreas? Y yo voy a tener 21.000, lo que es el nombre, Albufera, sí. Deriva de es árabe. Es árabe. Sí, de la pequeña mar, Bujaira o Albufaira le llamaban ellos. La significa pequeña mar, que cuando vinieron, 21.000 hectáreas llegaba casi hasta Cullera. Todo lo que hoy en día es Marjal y Arrozal, un buen día fue Albufera. Una barbaridad de grande que fue esto. Bueno, la idea aquí cuando los árabes estuvieran aquí, los árabes se le harían los ojos como platos cuando llegarían aquí, porque era exuberante, tenía mucha riqueza de todo, de animales, de vegetales, de todo. Mira, fijaros cómo está el madrago, así que tiene las nasas puestas, que tiene los corchos y bueno, en este caso son varillas de hierro, pero como si fuese la misma. Pero se llega a pescar aquí. Sí, bastante, bueno, o no. La verdad que se pesca mucho menos que antaño. Aquí han sacado toneladas las que les ha dado la gana. A partir de los 60 que cambiaron el material, empezaron a utilizar el nylon en vez del cáñamo que se utilizaba mucho. Que sí. Tanto para hilar velas, anudar redes. Todo iba con cáñamo. Pues empezaron a gastar nylon y no se hacía ni un agujero. Y empezaron a sacar toneladas, pero como si no estuvieran bien. Aquí hubieron 15 o 20 años de bonanza total, de pesca. ¿En qué año, más o menos? En los 60 fue cuando... ¿De 60? Mira, sobre... cuando murió Kennedy, más o menos. En el 62 o en octubre o en noviembre del 62. Ahí es cuando empezaron las camisas de negro, ¿no? Cuando ahí, Kennedy ahí, fue... Cuando... Aquí un señor, el tío Jaime Alpero, a días de hoy tendrá unos 84 años. Muy buen pescador. Ha recorrido todas las marismas de aquí, del Mediterráneo. Enseñando a pescar y vendiendo nasas. Y el tío Jaime, ese hombre fue el que introdujo el nylon aquí, porque aquí no tenía ni idea de que existía. Date cuenta, era un pueblo pequeño, poco acceso también a, yo qué sé, a Valencia. Y cuando lo descubrió, yo te lo voy a decir exactamente, el tío Jaime, la primera vez que lo probó, él me decía, la noche que murió Kennedy, en una almadraba que confeccionamos ya con nylon, cogimos 1.300 kilos de anguilas. Uy. Una almadraba de dos personas, porque depende de dónde esté, pues tienen diversas formas, o son más grandes, más pequeñas. ¿Qué tipo de anguila es la que cogéis aquí? Pues aquí hay dos tipos, maresa y pasturenca. Y la más buena es la maresa, la que más se precia. Pero y se distinguen por el morro y porque la maresa tiene la barriga plateada. Y la otra es más oscura, más marrón. La pasturenca, bueno, saben, casi saben igual. Los abuelos siempre me le han dado predilección a la maresa. Pues cuando siempre lo dicen los abuelos, por algo será. No, hombre, ya, yo eso no se lo voy a discutir a ellos. Ellos tienen la experiencia. Madre mía, mucha más de la que tendremos nosotros de la albufera, porque nuestras generaciones ya no va a tocar la albufera como ellos. Ni la va a tocar tanto, aquello, ni la va a ver en su esplendor tampoco. Aquellos trabajaron a tope. Abuelo, los mayores. Y toda su generación y los que lo precedieron se pegaron los palizones aquí, pero cuando aterraban, o bueno, trabajaban mucho, pero como en toda España, se trabajaba mucho y por dos pesetas. ¿Eso cómo va por allí? ¿Qué es? Eso lo hacemos nosotros. Pero, que ese es nuestro, yo creo que era una... Oye, pero es que va hacia arriba, como si fuera una anguila, ¿no? ¿Ves? Igual... Hombre, si has visto... No, que está moviendo, no es... Es una culebra lo más seguro. Pues posible, y la hay grande... No, culebras sí que hay. Porque las anguilas no suelen verse sobre la superficie, pero la culebra sí que... Se les ve el lomo. La culebra sí que va por el borde del agua, sí. La anguila se sumerge y ya está, la anguila no la ves. Esto desde luego hay que verlo, porque yo esto lo he visto en reportajes y tal, pero esto es especial, hay que verlo. Y que vivirlo también, en el sentido de que igual un día te vas a cazar o lo que sea también por la noche y te vas entre medio de las cañas y todo eso, también es una buena experiencia. Claro.
puede entrar, o sea, nada. Mira los peces aquí también. A ver aquello. La dulce, si no, no, no podría. En el agua salada no sale nada. Digo yo. El agua es dulce, ¿verdad? Claro. Dice que incluso en la época del año que más sal pueda contener no llega a los 3 gramos por litro. Supongo que será en verano, que es cuando menos agua hay. De todas maneras, las compuertas que se encuentran a lo largo, hay 3 puntos de esclusas. Pues del agua llovida, de toda la que se canale por barrancos y todo eso, cuando crece el agua en la albufera es porque crece de agua dulce, gana de agua dulce. Y luego, cuando abren las compuertas... Mira, esta embarcación es esta. Esta de aquí. Sí, vale. Esta, cuando le pones la vela, tiene una vela enorme. Una vela bonita. Y luego hay otra también. Bueno, y estas son fotos de aquí, de regatas que hacemos. Estas concurso. Son fotos tomadas todas aquí en la albufera. Regatas que suelen organizar poblaciones. Mira, y esta también. Venga, muy bonita. Mira qué bonita la puesta de sol. Esta misma embarcación es. Bueno, ¿esta aquí misma? Esta sí, misma. Sí, es esta. Es esta. Y luego, la que lleváis... Las brincas de arroz han vuelto a salir, porque desde el grano maduro que cayó un poco antes de la siega, pues aquello ha vuelto a grifar. Pero por el tiempo, ahora en invierno no tendrá ni la suficiente calor ni la suficiente luz, y por eso solo hacemos una cosecha. Luego ya se quedan barbecho. Hay algunos campos de más para arriba de la ribera que, aun siendo arrozales, los aprovechan. El agua, pues en vez de abrir las compuertas, se enchufan unas turbinas y ya está, y solventamos el problema. Pero que cuando... Quiero palmar, hasta que no viene otra vez la época, no se vuelve a trabajar la tierra y a plantar de nuevo el arroz. Nada, aquí a mano derecha también tenéis una acequia que da al Mediterráneo ya, muy emblemática, la sequiota. ¿Cuál? La sequiota es como una exageración del nombre, una hiperbolización. Sí. Y es el... Bueno, siempre ha sido muy emblemática porque en el extremo de este canal hay una de las compuertas que junta al lado con la mar y que se encarga de regular el nivel del agua, y por ahí siempre ha entrado mucho pescado. Claro. Y se ha ganado mucho dinero. Pasa, hoy en día se pesca lo mismo en cualquier otro lado. Pero por aquí se pesca, sí, donde sí. Vamos navegando. Al octubre, bueno, ahora ya, es más, en breve vais a ver las estructuras que montamos, que se llaman almadraba. Bueno, nosotros le llamamos caná o redolí, y se construye expresamente para coger la anguila. También entran demás pescados porque aquello es una frontera, y en los ángulos que hacemos en la frontera ponemos redes cilíndricas, que es lo que coge la anguila, el morney o la nasa. Pero por eso te digo que puede entrar anguila, puede entrar gisa, lo que haya. ¿La gisa qué es? ¿Qué? La gisa es el mujol. Ah, el mujol. Muy poco preciado, la verdad. Pues no, que es rico. La gente que vive en zonas portuarias, que tiende a... suele comer pescado más bueno, siempre ve al mujol muy cerca del puerto, comiendo entremezclado entre la mugre, sí. Cualquier cosa, yo qué sé. Es muy sucio. Y la gente de puerto, eso siempre lo ve y le ha tenido un poco de respeto. Sí, sí. Además que pueden comer otros pescados más sabrosos. Bueno. Fíjate allá es lo del almadraba que tengo. En las esquinas es donde ponen las nasas. Ah, aquí es donde meten las nasas. La nasa está sumergida debajo del agua en horizontal, tensada. En uno de sus extremos, en el cabo, está tensado por una caña, que es la que lo mantiene firme. La caña esa es la que lo mantiene recto. Lo que pasa es que es almadraba, no tiene nasas, porque no se ven las cañas que sobresalen de las esquinas. Ahora luego veréis algunas que sí que están ya completamente montadas, y de hace bastantes días, la verdad. Muy bonito. Las brincas de arroz han vuelto a salir, porque desde el grano maduro que cayó un poco antes de la siega, pues aquello ha vuelto a grifar. Pero por el tiempo, ahora en invierno no tendrá ni la suficiente calor ni la suficiente luz, y por eso solo hacemos una cosecha. Luego ya se quedan barbecho. Hay algunos campos de... Ya no por completo, porque la
embarcación, mira, por ejemplo, esta de manga, ahí en el través, que es donde más tiene de anchura, tiene 3 metros. 3 metros de anchura. Y ahora aquí hay 1.5 metros de profundidad. Nada más se quedaría a mitad de... Se quedaría doblada. Claro, se voltea, pero se queda a mitad. Media embarcación sobresale del agua. Y también el mástil, al chocar con el suelo, pues impide. ¿Pero utilizáis el mástil este algunas veces, el mástil, si sí, lo subís? Esta arboladura no es decorativa, es funcional también. Pero claro, tienes que utilizar. La arbolamos para llamar la atención y para embellecerla, sí, de alguna manera, pero se puede gastar perfectamente, es más, con esta hemos navegado. Pasadme un libro de esos y verás, porque allí hay una foto, todo el Mediterráneo, como de aquí de la albufera, pues allí sí, porque digamos que el equilibrio de la embarcación está en otro punto y es bastante más fácil voltearla. Ya no por completo, porque la embarcación, mira, por ejemplo esta, de manga, ahí en el través, que es donde más...